esconder. Intrigas que ahora están en un mundo sin luz. Tu ausencia dejó mi mente en desorden. El miedo me asaltó cruzándome la piel. Desde hoy tendrás que descifrar enigmas que ahora son tú, la clave entre tú y yo. Sin fundar, me hacen pensar en Frankie. Los monstruos ya no están en Sunset Boulevard. Estrellas que nacieron en el celuloide. No tengan ya la misma intensidad. Es mejor que empieces a pensar. Desde hoy tendrás que descifrar enigmas que ahora noches. Decidme si se me oye. Ya estamos aquí. Mi becario y yo. Muy buenas noches a todos. Feliz viernes para comenzar. Voy a ponerme el directo en la televisión para verme mucho mejor, como diría el hombre lobo. Estoy yo con el hombre lobo obsesionada. Se nota, ¿verdad? Vamos a esperar. Gracias, Miquel. Vamos a esperar hasta 35, dos minutos más de cortesía, porque yo estoy que no puedo con la vida. O sea, yo necesito ya empezar. Los monstruos ya no están en Sunset Boulevard. Misterios que nacieron en el celuloide. Tararán, tararán. Quizá no tengan ya la misma intensidad. Tan, tan, tan. No sé por dónde va la música, yo voy ahí a lo mío, ya sabéis. Bueno, le queda muy poquito ya al Hollywood Monster. Realmente ahora ya llega un punto que no recuerdo. Esto ya sí que no recuerdo nada bien cómo se desarrollaba, pero vamos a ir viéndolo juntos, que eso es lo divertido de esto, que ha sido empezar a hacer toda la aventura gráfica con vosotros y lo vamos a acabar. No sé si hoy será el día definitivo o será otro día. Yo, mi intención es avanzar hoy todo lo que podamos. Es viernes, mañana no madrugo, no tengo que ir a recoger algodón. Como diría mi querido Josep, que como veis, él sí que se ha tenido que ir a recoger algodón. Pobrecito mío, se ha ido muy apesadumbrado a recoger algodón, pobrecillo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No se ve nada en mi discoteca, o sea, no me parece nada correcto. Nada correcto. Mañana tengo intención, de verdad, de poner aquí los cuadros. Y tengo pendiente uno por acabar que me voy a poner también. Que es uno que se lo regalé a Josep y no lo ha acabado.
Básicamente ya es en los estudios OBK, ¿verdad? En los MKO. Ya nos queda solo esa parte. Pero bueno, no sé, no recuerdo muy bien cómo era esa parte, si era muy larga, muy corta. Así que lo veremos. Lo veremos ahora nosotros. Y nada, Miquel, ¿qué tal la semana? Cuéntanos. Ya visteis que el miércoles. ¿Fue el miércoles? Sí. El miércoles hizo Josep un directo de las tier li de una tier list de camisetas de fútbol. Y evidentemente, pues se quedó a medias, así que la acabará cuando pueda. Y así en el horizonte de momento no tenemos ningún directo más esta semana. Pero ya sabéis, como siempre os digo, estamos preparando cositas. También yo quería aprovechar el directo de hoy para que me dierais ideas por el chat, para que me dijerais qué os gustaría que hiciéramos juntos. Porque yo tengo ideas, pero no sé si van a gustar. Porque, por ejemplo, me acabo de terminar una serie que me encanta, que es Mujeres Desesperadas, y no sé si a alguien le molaría un directo hablando de la serie. Ahora me estoy viendo Embrujadas. No sé por qué me ha dado por ahí. Hombre, hola Alejandro, buenas noches. Mucho estudio con las OPOS, así que como todas las semanas. Madre mía, qué tesón estudiar una oposición, Miquel. Madre mía. No sé si ponerme una luz, porque es que me veo muy oscura. A ver, becario, no te caigas, ¿eh? Que vamos a traer el trípode este, ya que lo tenemos por aquí. Es que ayer estuve coloreando un mandala, así que no tengo por aquí la luz. Así que voy a aprovechar que se me vea bien, hombre. Así que eso, estoy pensando hacer quizá algún especial de tele. Algo de esto, se me está ocurriendo y no sé si os molaría. A ver. Oh, se hizo la luz. Mucho mejor así, ¿no? Se ve un poquito mejor. Se nos ve muy guapos a los dos, al Gulafra y a mí. Pues eso, entonces no sé muy bien si seguiremos por ahí haciendo cositas de estas. Y cuando se pueda, pues se hará la Liga de los Estrellados. ¿Qué semanita, amigos y amigas? ¿Qué semanita? ¿Qué tal por aquí? Si quieres, cuéntanos por el chat, porque lo de qué semanita, nosotros la verdad es que ha estado muy bien la semana porque tuvimos el trofeo Costa Brava, así que ha sido una semana bastante corta, pero igualmente está siendo intensita. Ha sido intensita la semana. Bueno, al final es constancia e intentarlo hasta conseguirlo. Pues sí, la verdad es que sí, pero wow. Yo es que no me veo ahora mismo poniéndome a estudiar unas oposiciones. Y mira que debería hacerlo, pero no me veo. No me veo. Bueno, son menos 20. Nos vamos a ir ya a los estudios OBK y vamos a empezar nuestra partida y el que quiera luego que se una. Porque estoy que no puedo con la vida. O sea, yo necesito ya. Yo necesito ya jugar. Lo sabéis. Y vamos a irnos ya para allá. Os voy a recordar un poco mientras voy metiendo el juego. Que siempre le pasa igual. Vamos a ver, por favor. El sonido. Ahora. Y vamos a ver si está todo bien. Texto y voz. Bajamos el volumen de la voz. Que ya recordáis que siempre se pone muy alto. Bueno, pues recordemos un poquito cómo estaba la situación. La semana pasada, o hace 10 días realmente, porque esto fue el miércoles. De hace el miércoles pasado, este no el anterior, conseguimos revivir a Frankie, a nuestro querido Frankie, que ya ha vuelto a la vida. No sé si yo creo que por aquí no anda. No, aquí tenemos un montón de mierda todavía. Pero revivimos a Frankie. Frankie nos contó lo que había ocurrido con los monstruos y con Sue. A Sue la han secuestrado, está secuestrada. Y todo indica que ha sido Otto Hannover. Otto Hannover, que es el que montó la fiesta de los monstruos. Y un secuaz, que es un doctor que está creando clones de los monstruos más famosos del cine. De hecho, Ron ha vuelto a ir a los sitios donde hemos estado pues durante la aventura. Ha estado en Transilvania, ha estado en Australia y ha intentado hablar con los monstruos y no le han hecho ni puñetero caso.
Eso quiere decir que algo ha ocurrido ahí porque no es normal. Yo es que estoy oyendo muy alta la música, así que me lo estoy bajando un poquito más. Entonces ahora tenemos que averiguar qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que ha ocurrido con esta gente. Y en el anterior directo, bueno, en todos los capítulos, esto siempre lo teníamos cerrado. Y de repente esto se ha abierto, así que al museo deberemos ir en algún momento. Recuerdo, y creo que aquí me queda mi recuerdo, que aquí ya podíamos entrar, que este hombre ya vuelve a querer entrar, porque está vacío. Y vamos a ir viendo, yo creo que ya la trama se queda aquí, como bien nos ha anticipado Miquel. Así que vamos a ver, voy a leer a Alejandro en el chat, a ver qué dice. Ha sido horrible, muchísimo trabajo y encima prácticamente solo. Tengo una compañera, pero es que pasa casi de todo. Uf. Eso sí, ha sido mi cumpleaños ayer, así que a todos os mando un trozo de tarta virtual. ¡Muchas felicidades, Alejandro! ¡Muchas felicidades! Ya se lo diré a Josep también para que te felicite, aunque sea con un día de retraso. Pero bueno, espero que la hayas pasado muy bien, aunque haya habido curro. A esa compañera no le des ni un trozo. A esa nada, a esa maldición para ella. Por asquerosa, por no ser colaboradora. Vale, vamos a intentar entrar aquí. A ver si podemos cotillear. Parece que ya no hay nadie ahí dentro. Deben haber terminado de rodar. Ya sabía yo que ibas a entrar ahora, Ron. Claro que sí. ¿Se oye bien a Ron? Vaya, parece que la película trata sobre dinosaurios. Aquí tenemos cachiporras, hachas prehistóricas, un bote de pintura coloreado sospechosamente para cogerlo. A ver si nos deja cogerlo. Tú lo coges todo, Ron, de verdad, que no le das... Me lo llevo, puede serme útil. ¿Os podéis imaginar lo que debe pesar este hombre? Llevando toda esta mierda, por favor, a ver, es que además no tira nada. Tiene aquí la jeringuilla, el control remoto, el bastón de... Es que me encanta. El bastón de la momia, qué maravilla ese TikTok, de verdad. Hay un TikTok del rap de la momia, que lo puse a Monrap. Hay un diamante, hay un filete que todavía no ha comido. Hay cosas que no hemos usado. Por ejemplo, el diamante no lo hemos usado. La Pamela diría que tampoco. El globo sí, que no sé por qué se la ha vuelto a quedar. La estaca sí la usamos. La lupa no la, sí la usamos para buscar un pelo de la asquerosa esta, de Amesis Uni. El increíble hombre menguante todavía no ha hecho su aparición. Y poco más, los demás sí que lo hemos usado. Bueno, vamos a hacer como siempre, o sea, vamos a mirar, vamos a coger... A ver si él quiere cogerse algo. Todas estas armas parecen verdaderas. Nadie diría que son imitaciones. ¿Y te quieres llevar una? No, estas armas no son de verdad. Son solo cartón piedra. Yo qué sé, hijo. O sea, cualquier cosa te va bien, o sea... No, estas armas no son de verdad. Son solo cartón piedra. Ok. Vale, aquí sí que... O sea, te dice baúles y cajas... Entonces, a lo mejor tendremos que abrir alguna. Supongo que estarán llenos de ropajes y cosas de la prehistoria. Vale. ¿Nos dejará abrir algo? No es momento para andar disfrazándose. Ron, a ver. Yo entiendo que estés cansado, pero... ¿Qué cosas más raras hemos visto contigo? Ir a cámara... Ah, ¿nos dejará ir al decorado? Ah, no. A ver. Mirar decorado. Está realmente bien hecho. Parece que en cualquier momento va a aparecer por ahí un hombre de Cromañón. ¿Estás haciendo todavía teletrabajo, Alejandro? En mi empresa también. En mi empresa se potencia el teletrabajo. Aunque sí que ya nos dicen de ir un día a la oficina. Así que yo hoy he ido a la oficina y se estaba de lujo. No puedo llegar hasta ella. Ah, amigo. Claro, pero no sé para qué querrías la cámara, ¿eh? Mirar cámara. Es una de esas cámaras acopladas a una grúa. Creo que es de 16 milímetros. ¿Cuánto sabes, de verdad? Eres como Yusei, que le preguntas cualquier tema random no puedo y te dice hasta algo. Ella.
¿Pero qué te impide llegar hasta ella? ¿Esta cadena? ¿En serio? A ver. Estoy mirando por... Es bastante grueso. Pero tú tienes un serrucho. Voy a ver si, por lo que sea, quiere entrar aquí. Usar serrucho con alambre. No creo que sea una buena idea. Pues a mí me ha parecido una idea excelente en mi cabeza, hijo. Pero bueno, buenas noches, Zazu. Muy buenas. Acabamos de empezar. Alejandro, operación memoria para mí. ¿Cómo se llamaba el periódico donde estaban Ron y Sue? Me sale The Quill, pero no sé si era tan siniestro todo. Era The Quill, sí, sí. O sea, en vez de Quill, con Q. O sea, que vas muy bien. ¡Extra, extra! Si no acabamos hoy, el próximo día te pongo la intro con el niño. ¡Hollywood Monsters! ¡Esta noche! ¡The Quill! ¡The Quill! Este es el comienzo de todo. Hola David, buenas noches. Acabo de llegar de currar, dice Zazu. Genial, pues llegas en el mejor momento. Estoy mirando si tengo que, por lo que sea, deshacer este alambre. A ver, usar navaja cuchillo con... Yo qué sé. No conseguiría nada con eso. Yo qué sé, Ron, yo te doy opciones. Tú no me ayudas. Hecho. A ver. ¡Oh! Usar navaja alicate. ¿Creéis que nos dejará esto? Estoy probando porque, mira. No funcionaría. Oh, estás de un negativo, Ron. Me minas la moral. Hecho. A ver. Navaja destornillador, pues no. Es que a mí... A ver. Tenemos una navaja de la hostia. Y solo la hemos usado una vez. A mí esto me da a entender que en algún momento hay que usarla. No creo que pueda doblarlo con mis manos. ¿Coño, qué has hecho? ¿Ha hecho algo? ¿Habéis visto que lo ha limado? Me acabo de quedar todo loca. ¡Ah! O sea que necesitaba el alambre. ¿Para qué? Cada vez la cosa es más complicada. Bueno, me voy a ir a cotillear por ahí, porque aquí está la cosa bastante... Bastante maní... Es que ya no sé qué más hacer. No quiero ir al decorado, no quiero usar la cámara. No puedo llegar hasta... Si no llegas es porque no quieres. Bueno, no servirá para algo el alambre. ¿Ah, sí? ¿Pero qué haré con los alicates? Hecho. Me ha quedado bastante bien. ¿Pero el qué? Ah, una ganzúa. Espérate. No querrá abrir el cofre este. Vamos a probar, a ver. No veo razón para hacer... Pues hijo, pues... Yo qué sé, yo quiero verte disfrazado, ¿eh? Estamos de viernes, estamos festivaleros. Vale, pues ya lo hemos usado para el alambre, lo que no recuerdo para qué es la ganzúa, pero bueno. Ahí lo dejamos. Vale, vamos siguiendo. Vamos a ver si es que ha cambiado algo aquí, si la secretaria o algo pues ha cambiado o hay algo distinto, no lo sé. Si sigue Hanover cagando. No sé, señor Ford, pero las instrucciones del señor Hanover fueron precisas. Nada de actores desconocidos para el papel. No quiere correr riesgos. Prefiere una estrella consagrada que asegure la taquilla. Claro. El señor Hanover ya me advirtió que saldría usted con eso del séptimo arte. Pero que su decisión era irrevocable. Lo siento, señor Ford. Bueno, no tiene por qué usar ese tono de voz conmigo, señor Ford. ¿Será Harrison Ford? Sí, le daré su mensaje. Apostaría algo a que ese señor Ford con el que hablaba era el famoso director Billy Ford. ¿Entonces ella sabe algo? Vamos a hablar con ella a ver si nos dice algo. Ta ta ta. Ay, qué he hecho, se me ha ido la pinza, ¿vale? Hablar con Taffy. Hola de nuevo, Taffy. Hola. No sale nada nuevo, pero bueno.
¿Puedes contarme algo sobre tu jefe? ¡Ay, es un gran hombre! Y muy bueno conmigo. Sí, esto ya lo oímos. ¿Qué hace una chica con...? Bueno, en realidad, de momento... Esto ya lo vimos, ¿vale? Es que... Quiero ver si dicen algo nuevo. Mientras, sin duda que aquí debes prestarle al señor Hanover un gran servicio. Joder. Sí, así es. Gracias. Menudo gran servicio. Ya veo que eres una gran amante... del cine. Sí, hay dos cosas en esta... Ah, sí, lo del gato. A mí me suena algo del gato. ¿El cine? Y mi gato Renato. El gato Renato aquí tiene algo que ver, ¿eh? Pero otra cosa. No sé dónde encontrábamos un gato. No sé. ¿Por qué usted? Bueno, y eso, verás, que está un poco ciega. Solo tengo un pequeñito problema de vista. Nada serio, ¿sabes? Y no merece la pena usar gafas por tan poca cosa. Con la lupa me arreglo bien. Bueno, con esta mujer poco ya vamos a sacar. Ya nos veremos. Muy bien, hasta pronto. ¿Ve que sale el archivador como algo que se puede mirar o quizás abrir? Voy a ver. No creo que encontrara nada interesante. Bueno. No creo que necesitemos otra vez hablar con Otto Hanover. Pero bueno, intentamos hablar con él a ver si nos dice algo nuevo. Hola de nuevo, Hola. Yo qué sé. Taffy, me gustaría ver al señor Hanover. Lo siento, el señor Hanover me ha ordenado que no deje pasar a nadie. Y mucho menos a usted. Vale, ya no sale nada nuevo. O sea, no nos deja entrar ahora, ¿eh? No quiero nada, nena. Ya nos veremos. Muy bien, hasta pronto. Hasta pronto. Este bolso tiene que ser nuestro. A ver, Alejandro, ¿qué nos dice? Aquí de momento sin fecha para volver a la oficina. Llevamos casi año y medio sin ir. De hecho, solo fui para sustituir mi portátil y para buscar unos documentos con instrucciones por seguridad, como si fuese ir a alguien. Claro, es que de momento la cosa está así. A nosotros ya te digo que solo un día. Y mesas separadas, además es un espacio abierto, por lo tanto hay que mantener las distancias, mascarilla cuando te muevas, en las salas mascarillas. Vale, vamos a cotillar el museo, ya que hemos conseguido entrar en el que se abra el museo. Y además, por eso este capítulo se llama Noche en el Museo, porque es de noche hoy y vamos a ir al museo. Ah, servicio Putilín. Si fuera un convento sería Berta. Sí, podría ser Berta Recio, en verdad. Lo que pasa es que esta es más agraciada. Ojo, ojo. Mirad lo que tenemos aquí, el museo, ¿eh? Tenemos aquí un nuevo personaje. ¿Me dejará entrar? Oiga, ¿dónde cree que va? Ah. ¿Puedo echar un vistazo por el museo? Si no tiene usted pase de trabajador, imposible. El museo aún está abierto al público. Vale, vamos a ir leyendo, ¿vale? Vamos por la primera. Vengo de parte del señor Hanover, me envió para comprobar que la temperatura era ideal. Vale, a ver, hay unas cuantas que pueden estar bien. No tengo pase, pero ¿no podrías dejarme pasar tan solo 5 minutos? Claro que tengo pase, pero lo he olvidado en casa. Soy periodista y quería escribir un artículo sobre la marcha del museo. Voy a ir a la de soy periodista porque me vengo arriba. Soy periodista y quería escribir un artículo sobre la marcha del museo. Tengo órdenes de no dejar pasar a nadie que no sea del personal, incluidos los periodistas. Va a ser complicado, ¿eh? No tengo pase, pero ¿no podrías dejarme pasar tan solo 5 minutos? Ni 5 minutos ni 5 segundos. El que tiene pase, pasa, y el que no tiene pase, no pasa. Claro. Vengo de parte del señor Hanover. Me envió para comprobar que la temperatura era ideal. No queremos que las figuras de cera se derritan, ¿no? El señor Hanover no me ha dicho que fuera a venir nadie. Si quiere que le deje pasar, tráigame una autorización del señor Hanover por escrito. Claro que tengo pase, pero lo he olvidado en casa. Ah, ¿no podrías hacer una excepción por esta vez? Lo siento, señor. Tendrá que ir a casa a buscar el pase. Déjelo. Ya volveré en otro momento.
Nada, no ha habido manera. Vamos a mirar las vitrinas. Es el famoso monstruo jugador de béisbol. Vito Pies Descalzos Pastrami. ¿Vito Pies Descalzos? Vamos a ver la otra vitrina. ¡Guau! Wow, estoy rayadísima. Mira, manuscrito. Bienvenido al Museo de los Horrores Hanover. Las figuras de cera del eminente doctor Julius Karloff. Tan reales que jurará que están vivos. A ver si nos deja ir a alguna puerta. Quizá la ganzúa que hemos creado sea para alguna de estas puertas. Está cerrada. Está cerrada. Vamos a probar la ganzúa, ¿no? Ya que la hemos hecho. Estupendo, se ha... ¡Toma ya! ¡Dios! ¿Pero qué hay aquí? ¿Está los calabozos? No me lo creo. ¿Qué os apostáis que aquí está su...? No me lo puedo creer. ¡Oh, madre mía! Voy a crear un poco de hipe. Vamos a leer el chat. En Valencia van a cerrar el ocio nocturno. Al final harán igual en toda España. Si no me equivoco, Miquel, aquí en Barcelona, en Cataluña, ya cerraban las discotecas. O sea, ya no se puede ir a las discotecas. Creo que ya prohibían también el alcohol, la venta de alcohol, que ya ves tú. Sinceramente, yo la semana pasada estuve en el Trofeo Costa Brava, como os hemos dicho, y yo lo que vi donde estuvimos me dejó flipada, en el sentido de que vi aglomeración de gente, todo el mundo sin mascarilla. Yo iba paseando por la calle y claro, de repente te encuentras gente y ¡bum!, otra vez te la pones. Pero de verdad, era imposible. O sea, yo aluciné pepinillos porque realmente, a ver, sí que piensas, ¡jo!, qué bien, ha vuelto todo como antes. Es decir, tú también echas de menos esa normalidad que antes teníamos. Pero como todavía está todo tan así, está tan delicado, que hay cepas, que hay reinfecciones, que incluso aunque te vacunes te puedes contagiar. Uf, no sé, a mí todavía, hasta que no me ponga la segunda vacuna, que me toca el 22, ya cada vez me queda menos, me da bastante cosita. Así que todavía cuando veo gente, veo aglomeración de gente, me vuelvo a poner la mascarilla porque me pone nerviosa ver tanta gente. Y entiendo que vayan a tomar medidas por el tema de que yo vi cosas que flipé de aglomeración de gente y no me imagino ya en el interior de los locales. Porque donde nosotros hemos ido comiendo, cenando o tomando algo siempre ha sido en exterior. Y siempre intentando sitios que no estuvieran muy concurridos, donde hubiera poca gente. Pero claro, no todo el mundo hace lo mismo. Y no sé qué más iba a decir. No sé qué más, pero puedo entenderlo. Ahora están echando la culpa a la gente joven. No sé hasta qué punto esto es pues la realidad de lo que se está viendo en los hospitales. Lo que yo sí que veo es que si cierran el ocio nocturno, evidentemente van a frenar eso, pero a lo mejor se acaba yendo la gente a los hoteles o armando follones otra vez en las casas. Entonces no sé qué solución puede haber ahora mismo para esto. Así que no sé. Es mi reflexión del viernes. A ver, vamos a seguir leyendo un poquito. Alejandro, aquí en Polonia no parece que vayan a cerrar, pero nunca se sabe. La hostelería no genera tanto como en España, pero es que cerraron todo antes durante mucho tiempo. Y Miquel dice, es que no aprendemos, no aprendemos. Mientras siga habiendo gente irresponsable, yo no piso una discoteca ni loco. A mí el jueves que viene me ponen la primera. Ah, muy bien, pues ya nos contarás a ver qué tal. Yo la primera, me dolió el brazo un día y se acabó. O sea, no noté absolutamente nada. Y sí, yo, vamos, ni loca. Yo no pisaba las discotecas antes, pues imagínate ahora, ni ganas. Vamos a ver si aquí hay alguien o algo. Porque esto es muy raro. Que esto imposible es... abrirla sin la llave. Vale. Imposible abrirla. Vale. ¡Cielos! ¡Oh! ¡Ahí está Su! ¡Su! ¡Su! ¡Ron! ¿Cómo has llegado hasta aquí? Hola. No te preocupes. Frankenstein me contó todo y he venido a buscarte. Perfecto, abre la puerta. Sería fácil si tuviese la llave. ¿No tienes la llave? ¿Y cómo diablos pensabas abrirla? Joder, Su. Tú confía en mí.
Encontraré una forma de sacarte de aquí. Eso espero. Pero date prisa. Kellyn debió enviar al Botones. ¿Y aquí habrá alguien? Aquí no, ¿no? Está muy oscuro, no veo nada. Bueno. Ashman, eres un inútil. Oye, pero tío. No, ¿se puede saber qué demonios estás haciendo? No creo que funcione. Necesitamos una llave. A ver. Kellyn debió enviar al Botones. No creo. Yo qué sé, yo voy probando, a ver. Ron, ¿se puede saber qué demonios estás haciendo ahí pasmado? Qué absurda eres, nena. Estos acabarán liados, lo sabéis, ¿no? ¿Me sacarás no de aquí funcionaría. Antes de que me jubile? Na. Me pregunto cuánto tiempo tardarán en venir a desollarme. Cállate, hostia. Hecho. ¿Qué estamos pensando a ver qué podemos hacer? ¿Crees que me sacarás de aquí antes de que jubile? ¡Cállate, coño! A ver, ¿dirá algo más esta mujer? ¡Ah, mira, sí! Vale, vamos a hablar con ella. Ah, yo la dejaba ahí encerrada. Pues sí, encima se cabrea. Ya te digo, qué desagradecida. Peggy Sue, con voz de Buddy Holly. Esta tía es una petarda, de verdad. Mira a ver si puedes tú hacer algo desde dentro. Vamos a ir leyendo, ¿vale? Mira a ver si puedes tú hacer algo desde dentro. Lo intentaré. ¡Oh! ¡Qué fuerte! Yo cubriré la noticia, señor Kellyn. Yo cubriré la noticia, señor Kellyn. Aficionada. Volvemos a ser su. Oye, no se ha despeinado. No sabemos la de tiempo que lleva secuestrada, pero... Oh. ¿Por qué hay una ratón? Ay, no tiene nada. Suerte que las ratas no me dan asco. Sue, hay algo que siempre quise decirte. ¡Está apenas he pero podido pegar ojo nunca reuní ninguna el valor suficiente. ¡Calla! Verás, yo, ¡ay! Te, ¡que se declara Ron! Me veo francamente imbécil, la verdad. Cierra la boca y déjame pensar. ¡Me encanta! O sea, oye, me Sue, encanta. Vaya lujo de suite, ¿eh? Estos piques me encantan, o sea, que sigan hablando, por yo favor. Yo cubriré la noticia, señor Kellyn. Yo cubriré la noticia, señor Kellyn. Estos van a acabar liadísimos, vamos. Creo que es una de esas placas que cubren los registros de la luz. ¡Uf, madre mía! Que de esto no me acuerdo nada. No sé para qué lo utilizarán. Un gancho. ¡El gancho! ¿Qué ha dicho esta? Está sucio. Que está sucio, vale. Ahora comprenderás por qué ciertas mujeres no deben salir de la cocina. Oye, Ron, por favor, pero ¿y ese comentario? ¡Ah! ¿Habéis oído una rata? Oye, Sue, para llamar vaya lujo a ese tontainas, de suite, ¿eh? Cierra la boca y déjame pensar. Es un cabrón, me encanta. ¡Hola! ¿Habéis visto la rata? ¿Sabéis que me suena algo de que esta rata... Yo cubriré esta la noticia, rata... señor Kellyn. Yo cubriré la noticia, señor Kellyn. No puedo pensar, no Ron, cabrón. Me encanta. Ah, no sé por qué me recuerda algo. Que esa rata quizás es la que podemos Oye, usar... Sue, vaya lujo de Dios. Suite, ¿eh? Dios, la rata. Pero es que es una pedazo rata. Yo cubriré la noticia, señor Kellyn. Yo cubriré la noticia, señor Kellyn. Aficionada. Está colgada de esas cuerdas. No me fío demasiado. Ahora comprenderás por qué ciertas mujeres no deben salir de la cocina. Cierra la boca y déjame pensar. A ver. Ron, voy a llamar al guardia. Oh, Dios. E intentaré que abra la puerta. Tú escóndete. Y cuando la abra, aprovechas para dejarle fuera de combate. ¿Pero cómo le vamos a dejar fuera de combate? Oh, Dios. Esto no va a salir bien, ¿eh? A ver. O sea que es el mismo guardia. Sí. Jerry Cielo, tengo hambre. Me vais a decir cuál queréis que contestemos, ¿vale? Tengo mucha sed, Jerry. Tengo que ir al baño. Jerry Corazón, escucha. Tengo que salir de aquí. ¿Puedes hacerme un favor, corazón? Decidme cuál os gusta.
¡Jerry! ¡Jerry, cariño! Si no decís nada, empiezo por la primera. Jerry, cielo, tengo hambre. ¿Puedes hacerme un favor? ¿Corazón? Te ha faltado eso. A ver, ¿puedes hacerme un favor, corazón? ¿Puedes hacerme un favor, corazón? ¿Cuál? ¡Oh, qué voz de calienta! ¿Podrías dejarme usar el teléfono, cielo? Jerry, ¿podrías dejarme salir de aquí? Cielo, ¿por qué mientras y charlamos un rato estoy aburrida? Jerry, cariño, ¿no te apetece entrar? ¿Le decimos que entre? A ver si se anima o qué. Estamos hoy muy festivaleros. Jerry, cariño, ¿no te apetece entrar? Ya me gustaría, ya. Pero oh. No creo que deba. Va, hombre, entra, hombre. ¡Entra! ¿Por qué no entras y charlamos un rato? Estoy aburrida. Cielo. Pon esa voz de... ¿Por qué no entras y charlamos un rato? Ay, estoy aburrida. Me gustaría mucho, pero no puedo hacerlo. Venga, hombre, Jerry. Mi puesto está arriba, en la entrada. Mientras charlamos, ya podría haber ido Ron a buscar, yo qué sé, lo que sea. Jerry, ¿podrías dejarme salir de aquí? Solo serán 5 minutos. No es que yo no confíe en ti, créeme. Pero si en esos 5 minutos aparece el señor Hanover, me regalará un bonito pijama de madera. Bueno, veas el señor Hanover, qué cabrón. ¿Podrías dejarme usar el teléfono, cielo? ¿Podrías dejarme usar el teléfono, cielo? Lo siento, el señor Hanover me trituraría. ¡Déjalo! No quieres ayudarme en nada, Jerry. ¡Jerry, no colaboras! Pides cosas que no puedo darte y haces que me sienta mal. A ver, pues... Tengo hambre, yo qué sé. Jerry, cielo, tengo hambre. Te has comido tu comida y además ya te he dado mi almuerzo también. No tengo Le ha pedido su almuerzo. Tengo sed. Tengo mucha sed, Jerry. No hay manera, ¿eh? Lo siento mucho. Me temo que hasta que no vengan a relevarme no puedo traerte nada de beber. Joder. Tengo que ir al baño. Tengo que ir al baño, cielo. No puedo hacer nada ahora mismo. Joder. Apáñatelas como puedas ahí dentro. Madre mía. Jerry, corazón, escucha. Tengo que salir de aquí. Ya me gustaría ayudarte, pero el señor Hanover me mataría si lo hiciese. Lárgate de aquí, no me molestes. A tomar por culo. Que me sienta culpable, ¿eh? Hombre, Jerry, si es que no haces nada, cabrón. ¡Qué fidelidad, de verdad, qué fidelidad! Sue, no serías capaz de engatusar ni al más tonto de los hombres. ¿Lo dices por ti, querido? Joder, Sue, cómo la pega, de verdad. Me encantan este par. Ah, ir a la almohada. ¿Habrá algo en la almohada? Sue, hay algo que... Está llena de remiendo. Siempre quise decirte. Pero nunca reuní el valor suficiente. A ver, ¿qué se nos declara? Sue, ¿qué verás, se nos declara? Yo te... Te veo francamente imbécil, la verdad. Cierra la boca y déjame pensar. Acabarán. Ahora comprenderás por qué ciertas mujeres no deben salir de la cocina. Acabarán súper enamorados, es que lo sé. Acabarán casados. Hay tablones, a ver. ¿Tablones? ¿Alguien ha dicho tablones? Yo cubriré la noticia, señor Kelling. Yo cubriré la noticia, señor Kelling. No sé qué podría hacer con ellos. Yo qué sé, es que yo tampoco sé qué hacer. Ir a trozo de tubería, ¿eh? Ahora comprenderás por qué ciertas mujeres no deben salir de la cocina. Está muy oxidada. Oye, Sue, vaya lujo de suite, ¿eh? Está muy oxidada. Uf, pues no sé qué hacer aquí, ¿eh? De verdad. Bueno, ya hemos revisado todo. No hemos conseguido que Jerry haga una mierda. Yo cubriré la noticia, señor Kelling. Yo cubriré la noticia, señor Kelling. Es de una película antigua, Birmingham. A ver, ¿podemos coger el póster? No sé si me servirá para algo, pero... ¿Ah? Bueno. Bien, bueno. ¿Para qué queremos el póster? No tengo ni puta idea, pero ya hemos conseguido algo. A ver si hay algo por aquí, no sé. Mira el pulsador, tubería. Joder, pues nada, no hay nada. A ver, pues seguimos hablando con Ron. Sí. Quizá hay que darle el póster a él. Seguiré. De acuerdo, yo también.
Ahora comprenderás por qué ciertas mujeres no deben salir de la cocina. Dar el póster. Toma, a ver si puedes hacer algo con esto. Bueno, pues algo hemos conseguido. ¿Qué servirá de algo? No. Oye, tengo Sue, ni idea. Vaya lujo de suite, ¿eh? ¿Ron? Qué ¿sí? canalla. No se me ocurre qué hacer, piénsate un poco. No... Vamos a ir leyendo, ¿vale? No se me ocurre qué hacer, piénsate un poco. No se me ocurre qué hacer, piénsate un poco. Sí, será mejor. Ah. Ron, ¿se puede saber qué demonios estás haciendo ahí pasmado? Me pregunto, ¿cuánto tiempo tardarán en venir a desollarme? Qué absurda eres, nena. Ashman, eres un inútil. Ron, ¿se puede saber qué demonios estás haciendo ahí pasmado? Eres un inútil, es que de verdad. Es que no paran. Bueno, pues hemos conseguido un póster que servirá de algo. No tengo ni la menor idea. Pero vamos a mirar a ver si en la otra puerta hay algo, porque hemos abierto esta. Y a ver si esta se abre también. No sirve. Esta no, bueno. Ay, ¿para qué servirá este póster? A ver. Eso no tiene sentido. Yo que sí, pues para algo servirá el póster, ¿no? Vale, aquí poco podemos hacer. Hemos descubierto dónde está Sue. Esa rata me da que pensar. Y las ratas, por lo que van, es por comida. ¿Y dónde tenemos nosotros comida? ¿Tenemos que volver otra vez a Can Drácula a coger queso? Me ha venido así esta cosa a la mente. Creo que vamos a ir a Can Drácula a ver si nos inspiramos. Con el fresquito... No saldré de aquí sin Sue. ¿Ah? No saldré de aquí sin Sue. Ah, hostia. O sea que todo se hace aquí. Vale, vale. Ah, ¿creéis que puede servir el filete? Coño, esta llave, ¿tú crees que servirá para algo? Aunque sea del este. No te va a dejar, ya no lo sabía. Hostia, me acabo de quedar flipadísima. Vale. Vale, a ver, lo que estoy pensando, ¿vale? Taffy tiene el bolso en la entrada. Taffy tiene una acreditación de trabajadora que nos dejaría entrar en el museo. Pero necesitamos distraer a Taffy de alguna manera. ¿Creéis que puede ser el momento de hacer el cambiazo con este bolso? Pero es que ella está atenta. Hay que... Por eso te decía antes lo de los MKO. Sí, sí. Vuelvo otra vez a abajo. Ya la historia acaba aquí. Ay, qué pena. Estoy pensando, a ver... Decidme ahora que hay más gente si tenéis ideas para que haga directos. También me acuerdo algo de que el diamante abría la vitrina, pero no me va a dejar, evidentemente. No creo que sea muy prudente. Con el guardia, claro, sí que... Está cerrado. Venga, tío, hombre, si has abierto antes. Pregunto, ¿cuánto tiempo tardarán en venir a por Dios. ¿Qué a ver, debió enviar al botones? Ay, hombre. Estoy pensando para Ashman, qué hemos... eres un inútil. ¿Para qué queríamos el bote de pintura? A ver, yo recuerdo que esa rata... Ron, ¿se puede saber qué demonios... Esa rata es la clave. A ver si me deja darle el bote de pintura a Sue. Toma esto, Sue. Quizá puedas hacer algo con ello. Sí, pensé en hacer un directo de los Sims 3, ¿qué os parece? Tengo que encontrar el juego, también, que soy... Kellyn debió enviar al botón. Bueno, vamos a preguntarle cosas, ¿vale? Que antes no se lo hemos preguntado. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo quieres que me encuentre? Llevo encerrada horas en esta pocilga.
¿Horas? Me ha estropeado el peinado, tengo hambre, mi vestido está arrugado. ¿Qué diablos has estado haciendo todo este tiempo? Pero, sopetarda, pero que hemos estado en Transilvania, hemos estado en Suiza, en Escocia, en Egipto. Pero encima nos dices que qué coño hemos hecho. Y además que no han podido pasar horas. Han pasado días y meses. Cuéntame cómo ocurrió todo. Cuéntame cómo ocurrió todo. Estoy en peligro de muerte y él quiere explicaciones. Sí. Lo que vamos a hacer. Sácame de aquí y te contaré con pelos y señales toda la historia. Vale. Bonito cuarto. Bonito cuarto. Muy gracioso, Ashman. Pero me gustaría verte en mi lugar. ¡Oh, esta pesta! ¿Tienes algún plan? ¡Sí! ¡Sácame de aquí! ¡Ahora! Vale. Mira a ver si puedes tú hacer algo desde dentro. Lo intentaré. Yo cubriré la noticia, señor Kelling. Yo cubriré la noticia, señor Kelling. Aficionada. Sue, hay algo que siempre quise decirte. No creo que... Pero nunca reuní el valor suficiente. Sue, verás, yo te... Te veo francamente imbécil, la verdad. Cierra la boca y déjame pensar. Espérate, ¿podrá coger la escalera? Yo cubriré la noticia, señor Kelling. Imposible. Yo cubriré la noticia, señor Kelling. Aficionada. Oye, Sue, vaya lujo de suite, ¿eh? Yo cubriré la noticia, señor Kelling. Yo no cubriré sé qué la puedo noticia, hacer con señor él. Kelling. Aficionada. Son unos pesados. No sé qué hacer. ¿Quién tiene el póster? No sé si... ¿No se podrá escribir o pintar algo? Pues sí, la verdad no lo sé. Vamos a... Ahora comprenderás por qué ciertas mujeres no deben salir de la cocina. O quizá hay que darle el póster. Yo cubriré la noticia, señor Kelling. Yo cubriré la noticia, señor Kelling. Joder, de verdad, me estáis cargando ya, ¿eh? De verdad. Aficionada. A ver. Sí. Vale, voy a también leer lo suyo, pero no sé si me servirá de algo. Ese guardia es tan tozudo como estúpido. Tienes que engatusarle de tal forma que abra la puerta. Eres una mujer, utiliza tus armas. Claro, tía. O quizá debieses pedir ayuda. No creo que sea una buena idea dejarte aquí sola, Sue. Además, Kelling te quiere de vuelta en la oficina. Dice que le debes un reportaje. Y Kelling ahí, ¿eh? ¿También? ¿Has conseguido de una vez la condenada llave? No. Si encontrase una forma de quitársela al guardia de arriba. Seguiré. De acuerdo. Ay, perdón. Le da sin querer. Es que no sé si ella tiene que dar pintar con el póster. Le voy a dar. Toma. Ahora, otra vez. Ir a Ron. Bueno, cambiemos a Ron ahora. Oh, qué lío, perdonad, ¿eh? Sí. Es un momento. Para arriba, para abajo. A ver. No se me ocurre... Sí, será. A ver, vamos a usar la pintura. No creo que sea una buena idea. Vale, a ver, ¿qué más tenemos? Ron, ¿se puede saber qué demonios estás haciendo ahí pasmado? Qué absurda eres, nena. Y no tenemos aquí nada que sea tipo mata ratas, ¿no? Ni nada de eso. ¿Crees que me sacarás de aquí antes de que me jubile? ¿El filete para la rata? No, no creo que ella lograra hacer nada con eso. Vale. Kelling debió enviar al botones. Ron, ¿se puede saber qué demonios no estás haciendo ahí pasmado? Estoy pensando, cabrona. ¿Crees que me sacará? Toma esto, Sue. Quizá puedas hacer algo con ello. Debe dar el filete. Kelling debió enviar al botones. Esto no le ayuda. Qué absurda eres. ¿Y que le voy a ir dando cosas, man, o qué? Eres un inútil. Cállate ya.
¿Crees que me sacarás de aquí? Toma esto, Sue. Le voy a ir dando cosas, yo que sé, al menos me vacío la chorra. Toma esto, Sue. Quizá puedas hacer algo con ello. Ashman, eres un inútil. Es para dejarla ahí, de verdad, pero bueno. Mira, a ver si tú puedes hacer algo, a ver si, mira, yo qué sé, si pinta hacer ella dentro. Algo, un póster, con el póster o algo, yo qué sé. Es que ya os digo que para mí la rata es la clave. Lo que no sé cómo hacer que... A ver, usar bote de pintura con... No me parece... Joder, no parece buena idea nada. ¿Por qué no te parece buena idea? ¿Usar frasco de perfume con ratonero? ¡Ni hablar! Hostia, de verdad. ¿El póster no lo puede recortar Ron? Vamos a darle el póster, vaya. Ahora comprenderás por qué ciertas mujeres no deben salir de la cocina. Yo una vez devuelto a la vida a Frankie, que a su que le den. Vamos a darle el póster. Toma. Toma. Ahora, otra vez. La noticia. ¿Ron? Sí. No. Sí. Venga, vale. A ver. Vamos a... Hecho. Usar naranja. Está bien. Comprobemos si es cierto que me parezco tanto a Robert Feynman. Recortaré su cara. Hecho. Me pregunto cuánto tiempo. Mira cómo se parece. Vale, con esto tendremos casi la identificación para colarnos en el museo, pero a mí me sigue faltando como narices. Debió enviar al botones. Engañamos a Taffy. ¿Y el mazo para la rata? Es un inútil. Me siento un poco inútil, las cosas como son, también os lo digo. La pintura es la clave. Algo pasaba con la pintura. Ron, ¿se puede saber qué demonios estás haciendo ahí pasmado? Joder, que estoy pensando, cabrona. Mira, a ver si... Lo intento. A ver. Esta rata, ¿qué le... Esta rata, tío. Esta rata que se mete aquí, hay que taparlo esto. A ver, usar tablones, es que no me deja. Usar bote de pintura con tablones. No me ¿No te parece? Oye, Sue, idea? Vaya lujo de suite, ¿eh? No creo. Nada es buena idea, hija. Ahora comprenderás por qué ciertas mujeres no deben salir de la cocina. No me... Yo cubriré la noticia, señor Kelling. Yo cubriré la noticia, señor Kelling. Aficionada. No callan, ¿eh? Hay algo que siempre quise decirte, pero nunca reuní el valor suficiente. Verás, yo te veo francamente imbécil, la verdad. Sí. Claro, hay que engañar a la rata, pero no recuerdo cómo se engañaba. Oye, la rata. Vaya lujo de suite, ¿eh? Yo cubriré la noticia, señor Kelling. Yo cubriré la noticia, señor Kelling. Aficionada. Se habría que tapar la ratonera, ¿no? Ahora comprenderás por qué ciertas mujeres no deben salir de la cocina. Vaya vueltas estoy dando, de verdad. La rata va a lo loco. Y hay que conseguir tapar este agujero y hacerla creer que va a entrar en el agujero este, pero no va a entrar. Y el problema es que esta cabrona... Oye, Sue, vaya lujo de suite, ¿eh? No quiere hacer nada. Quizá el serrucho. Pero esta se va a poner ahora a romper el serrucho. Digo, a romper los tablones con el serrucho. Me extrañaría mucho. Yo cubriré la noticia, señor Kelling. Yo cubriré la noticia, señor Kelling. ¿El póster no te servía de algo para el roedor? ¿Lo volvemos a probar ahora que ha recortado su cara? Vamos a probarlo. Sí. No
nos... Sí, sí. Vale, a ver, ¿le vamos a dar el póster? Kellyn debió enviar al botón. Toma esto, Sue, quizá... Ah, bueno. Le vamos a dar... Me pregunto, ¿cuánto tiempo tardará en venir a desollarme? Ay, tía, qué negativa, de verdad. No, no creo. Vale, o sea, que hay cosas que ella dice que no. No, no creo que ella lograra hacer nada. O sea, que no sé, no se ve como un panel en la columna de la escalera. Qué absurda eres, nena. Sí, se ve como un panel, es verdad. Habrá que cogerlo, quizá. Habrá que dejarle. ¿Crees que me sacarás de aquí antes de que me jubile? Joder, qué pesa. A ver. Toma esto, Sue. Quizá puedas hacer algo con él. ¡Ah! Podemos desatornillar quizá la placa. ¿Puedes saber qué demonios estás haciendo ahí pasmado? Vale. ¡Ostras! Me ha venido la inspiración, Mikel. Gracias, gracias. Mira a ver si puedes tú hacer algo desde dentro. Vamos a ver. Siamo fuori di testa, ma diverso da loro. Siamo fuori di testa, ma diverso da loro. Ahora comprenderás por qué ciertas mujeres no deben salir de la cocina. A ver, ¿destornillador? Hay algo que siempre quise decirte, pero nunca reuní el valor suficiente. Sí, señor. Verás, yo... ¿Puede ser Meu? Yo te... Claro, bien, imbécil, bien. ¿Verdad? Cierra la boca y déjame pensar. Pesado. Hay un montón de ellos. Están liados unos con otros. No sé si hará falta hacer algo ahí. Vale, vamos a usar la placa con el agujero. Pero lo vamos a pintar, a ver si nos deja. No es el momento. No es el momento adecuado. Ahora comprenderás por qué ciertas mujeres no deben salir de la cocina. Mejor esperar a que la rata salga. Ah, vale, pues esperemos a que la rata salga. Quédate ahí, guapa. Yo cubriré la noticia, señor Kellyn. Ha salido, ¿no? Ah, mira, ha entrado ahora. Vamos a esperar a que salga. ¡Corre! Se le acabaron los paseitos a esa rata. Toma ya. Ahora comprenderás por qué ciertas mujeres. Y ahora hay no que pintarla. Usar pintura. Buena idea. Para que cuile. Madre mía, la rata, ya veréis. A veces no sé si el grito es tuyo o del juego. Sabía que caería en la trampa. Los gritos son míos, así que espero que no te traumatices. Está groggy. Se ha dado un golpe, está groggy. Sí, sí. Madre mía, qué asco. Espero que tarde en despertarse. Pues esta rata es el gato Renato, ¿vale? A partir de ahora todos no es la rata, es el gato Renato. Hostia, qué bueno. Qué bueno, gracias Mikel, no me acordaba de esto. Y como veis tampoco está diciendo haz esto al otro, nos va dando pistas. A ver si puedes hacer algo con esto. Hala, te da una rata. No sé si hará falta estas noticia, cosas. Señor Kellyn. Yo cubriré... Toma, a ver si puedes hacer algo con esto. Yo le voy a ir dando todo, total, para que lo tenga yo. Toma, a ver si puedes hacer... Y el frasco de perfume, pues mira, si se lo quiere quedar, que ahora se lo quede. Comprenderás por qué ciertas mujeres... ¿Ron? Sí. Y el bote de pintura también, no hace falta no tenerlo. No se me ocurre qué hacer. Piensa tú un poco. Sí, será mejor. Vale, ya tenemos la rata. Me pregunto, ¿cuánto tiempo tardarán en venir a desollarme? ¿Crees que me sacarás de aquí? Vámonos, que me tiene harta esta tía, de verdad. Uf. Kellyn debió enviar. ¿Me secuestran a mí? En Igor Objetivo Wiwakajonia también tenías que dar un gato muy especial. No me acuerdo de lo del gato de este juego, pero... A ver si lo encuentro. A ver si encuentro este juego, que quizás es el siguiente que nos pasemos. Vale, pues ahora, como la secretaria buenorra de Otto Hanover, Taffy, está muy ciega, se va a creer que esta rata que tenemos aquí es su gato Renato. Taratatatán, taratán, siamo fuori di testa. Chin, 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 chin. A ver, vamos a darle el gato Renato. La rata Renata. A ver. Ten, guapa. Mira qué cosita te traigo. Me
parece ver un lindo gatito. Oh. ¡Qué mono es! ¡Muchas gracias! Pobrecito, debe tener hambre. Voy ahora mismo a buscarle un poco de lechita. ¡Uy, que le va a dar lechecita al gato! Esa chica tiene un corazón que no le cabe en los... en el pecho. ¡Qué gamberro Ron, de verdad! Tendría que hacer un highlight de su frase, porque es que me encanta. Decidme si queréis que haga un highlight de sus frases. Coger... ahora sí, por fin. El bolso es mío. Lo estaba deseando, hay que ver qué maravilla de bolso. Pues sí, es súper bonito, ¿eh? Vamos a abrir el bolso. Veamos qué hay de interés por aquí. La identificación. Claro. Haré que usar la foto con este pase, que no creo que nos pidan más de pegamento, sino deben tenerlo aquí en algún cajón. Perfecto. Nadie notará que es falso. Muy bien. No sé si hace falta abrir el archivador. No, estoy obsesionada. No creo que... Estoy obsesionada. ¿Habrá que usar el teléfono? Yo por probarlo todo. No necesito hacer ninguna llamada. Ah, bueno, vale. Vale, pues ya tenemos el bolso. No sé si se puede quedar aquí otra vez. No, no hace falta. Como hay posibilidades de verlo luego, no digo nada más de Igor. Lo que hay que hacer es buscarlo. No sé si para Windows 10, si alguien sabe dónde lo podemos encontrar. Vale, pues ya tenemos el pase. Vamos a poder entrar al museo. Creo que ya aquí no hay nada más que hacer. Así que nos vamos otra vez para el museo. Decidme por el chat qué más planes tenéis para este finde. Yo este finde la verdad es que creo que voy a aprovechar para descansar, para pintar, para montar el... lo de los cuadros, que tengo ganas. Yo creo que quedaría chulo, ¿verdad? Poner aquí los tres cuadros. El que me queda es el gol de Koeman. Es el que me falta. Y no sé qué más. O sea, no tengo pensado así hacer mucha cosa en especial. Quizás sí que haré algunas compras. Lo típico, vamos a arreglar la casa. De aventuras gráficas son el Hollywood y el Monkey Island. Está ahí... entre el Monkey Island y el Hollywood Monsters, la verdad. Ya haremos una encuesta por Twitter, quizá, que es donde más gente nos sigue. A ver si nos deja entrar. No me parece una buena idea. ¿En serio? ¿Y entonces para qué tenemos el carnet? ¿Para qué hemos hecho todo? Si no vamos a entrar al museo. A ver. Oiga, ¿dónde cree que va? ¿Puedo echar un vistazo por el museo? Si no tiene usted pase de trabajador, imposible. Que el siempre... museo aún no está abierto al público. ¿Otra vez las mismas estas? ¿Será de darle Déjelo. El pase, quizá? Dar. ¿Pase? Mire, amigo, aquí tengo un pase para poder entrar al museo. Veo que se ha afeitado el bigote, señor Davenport. Sí, me picaba mucho la cara. Hombre, va a entrar. Ah, ¿sí? A mí me pasa lo mismo. Bueno, puede pasar, señor Davenport. Gracias. Oh. ¿Que vamos para el museo? ¡Ah! Atención, ¿quién tenemos aquí? ¡Hala, chaval! Pero mirad quiénes son. Que son nuestros personajes. El hombre lobo, Drácula, la momia. Ay, la momia, ¿dónde ha acabado? Que él se iba de vacaciones. Ay, pobrecillos. De verdad. Ah, dice Alejandro, ni idea, soy malísimo para esas cosas. Quería instalar algún PC fútbol viejuno y ni a eso llego. Es que es complicado, ¿eh? Yo he querido instalarle alguno a Josep y la verdad es que es chungo de narices. Yo a lo mejor me hago una sesión de películas. Puede que aprovechando el 20 aniversario me vea las pelis de Rec. ¿20 años hace ya de Rec? Me siento muy mayor ahora mismo, de verdad. Es verdad, me siento súper mayor. Qué fuerte, claro, mi hermana era pequeña, sí, sí. 2001, Dios. Me encanta Rec. Quizá podríamos hacer un especial de Rec hablando de las pelis. Me has dado una buena idea, Mikel. Y no tengo nada donde apuntarlo.
Por favor, acuérdate que es muy poca cosa lo que tiene que recordar. Un directo especial de Rec. Hablando de las pelis. Ya te digo, sí, madre mía, 20 años. Vamos a mirar todo esto, a ver qué nos pueden dar de información. Mirar vitrina. Es el hombre lobo. Hay que reconocer que el realismo es asombroso. Es Drácula. Ya podían haberle puesto con el aspecto que tenía en sus buenos tiempos y no con el actual. Si es que no son muñecos de cera, que son ellos. Mira. Es la momia. Resulta impresionante la perfección en la imitación de los rasgos. Es que son ellos. Sala de los monstruos actores más célebres. Ah, vale, hay una escalera. Digo, es que esto no me sirve de nada. O sea, tengo aquí a todos, pero no puedo hacer ninguna cosa en especial. No os lo digo, porque se nos olvida. Id cogiendo las goletas, es decir, los puntos del chat. Si vais acumulando, podéis hacer luego ventajas para las quinielas de la Liga de los Estrellados o para alguna cosilla más. Yo jugué a varias aventuras gráficas, aunque todo empezó por culpa de las colecciones de juegos del mundo. Ahí empecé a pecar yo también, el Screamer, los Justicieros, el Pinball. ¡Guau! El Pinball que tenía esa colección era una maravilla. Miquel, yo en su momento me pude bajar el PC Fútbol 6.0, al final por falta de tiempo lo desinstalé, pero un día te puedo explicar los pasos a seguir. Seguramente a Josep le guste la idea, así que se lo comentaré. Ir a escalera, a ver si vemos algo interesante, porque... ¡Ah! ¡Hombre! ¿Ando? Pero si es Charlie Borg. ¿Qué estará haciendo aquí? ¡Hostia! Hola, ¡qué Charlie! Pequeñito es, ¿qué ¿no? haces aquí? ¡Hola, Ron! Ya ves, mientras llega mi oportunidad, tengo que trabajar en todo lo que pueda. Estoy terminando de maquillar las figuras de cera del Dr. Karloff. Son tan reales que parece que fueran a moverse de un momento a otro. ¿Podrías distraer al guarda? ¿Podrías distraer al guarda durante unos minutos? Lo siento, Ron, pero hasta que no termine mi trabajo no puedo moverme de aquí. ¿Acerca del doctor de Hanover? Acerca de Hanover. ¿Sí? ¿Qué sabes de él? ¿Qué sabes de él? Es un hombre con un carácter muy fuerte y tiene fama de mujeriego. Debe ser enormemente rico, aunque últimamente se rumorea que sus finanzas no van tan bien como él desearía. José Luis Moreno, háblame de los estudios MKO. Háblame de los estudios MKO. Obeca. Los MKO son los estudios más importantes de Hollywood en la actualidad. En ellos se hacen una gran cantidad de películas cada año. Y aunque algunas han sido enormes éxitos, se dice que las últimas producciones no han resultado muy rentables y que soplan vientos de crisis. Oh... ¿Le conoces mucho? ¿Le conoces mucho? No, casi nada. He trabajado varias veces para él, haciendo pequeñas tareas como esta, o la del guardarropa de la fiesta. Pero nunca me ha hablado directamente. Pasemos a otro tema. Como quieras. Sobre el Dr. Karloff. Dime. ¿Le conoces? No, nunca le he visto. ¿Qué puedes contarme sobre él? Extraño pájaro ese Dr. Karloff. Al parecer llegó a la ciudad hace un par de años, pero nadie sabe de dónde. Háblame de este museo. Este museo ha sido diseñado por el Dr. Karloff y está a punto de inaugurarse. Yo creo que va a ser un gran éxito. Jamás había visto figuras de cera tan reales. Claro. Tiene todos los monstruos con los que podría soñar en una pesadilla. No falta ni uno. Y yo espero estar algún día también. Dejemos a Karloff de momento. Como quieras. ¿Aún no te ha llegado tu oportunidad? Me temo que no. He ido a un montón de pruebas, pero los productores siempre quieren caras conocidas. Y es muy difícil conseguir un papel. Te dejo con lo que estabas haciendo. Vale, hasta luego. Podremos... Este maletín es demasiado goloso. ¿Dejará cogerlo? No creo que Charlie me permita llevármelo. Joder, pues yo lo quiero. ¿Y si le damos el póster? No creo que lo quisiera.
A ver, ¿y de qué nos sirve haber encontrado a este chico? A ver, vamos a leerla esta. Sala de monstruos mutantes. Quiero ese maletín, pero no sé por qué. Hostia, es que no sé usar. No veo qué conseguiría cortando el cristal. Pues yo tampoco, pero yo qué sé, algo que hay que hacer. Hola. Hola, Ron. ¿Podrías...? Lo siento, Ron, pero hasta que no termine... Joder, es que... Te dejo con lo... ¡Vale! Quiero el maletín. Ah, muy bien. Me parece estupendo que os podéis bajar el juego y se lo voy a decir a Josep, hombre. Yo si queréis también intento jugar al fútbol, pero ya os digo que va a ser un poco desastroso. Entra al museo y no sé para qué. Quiero ese maletín, no me lo da. Estoy chafada. Porque ahora no sé qué hay que hacer. Y no hay más salas, ¿no? Ir a la salida. No veo que... Si no tiene usted paz, el museo aún... Vale. Déjelo. Nada. Estoy pensando a ver qué podemos hacer. Yo también soy bastante... Bueno, me cuesta poner juegos y esas cosas. Aunque conseguí en su día piratear los Sims 4... Y muy bien, la verdad. Pero no sé cómo lo conseguí. Eres un inútil. No sé si puede conseguir esta que venga el guardia y darle un mazazo o algo. Voy a enviar al botones. No sé, es que no sé ahora mismo qué hacer, la verdad. Mira. No tengo ni idea, ¿eh? Ron, intentaré, tú escóndete. Y cuando la abra, aprovechas para dejarle fuera de combate. De acuerdo. ¿Qué es lo que tendría que hacer, coño? ¿Sí? Jerry, corazón, Ya me gustaría ayudarte, pero él se... O sea, es que no voy a conseguir nada, nada, Jerry. Nada. Ya has comido tu comida y además ya te he dado mi almuerzo también. No tengo nada más que darte. Nada, o sea... Lárgate de aquí, no me molestes. ¿Sabes cómo hacer que me sienta culpable? Es muy complicado. Nena, has... Pues tú tampoco has hecho mucho ahí fuera. Pues la verdad es que no. Los cables... No sé si habrá que cortar cables. Hay un montón de ellos. Están liados unos con otros. No sé si habrá que cortar los cables o algo. Buah, estoy súper perdida ahora mismo. ¿Ron? No. Sí, será mejor. Ron, ¿se puede saber qué demonios estás haciendo ahí pasmado? No, sí. Me pregunto, ¿cuánto tiempo tardarán en venir a desollarme? Le voy a dar la navaja otra vez. ¿Se puede saber qué demonios estás haciendo ahí pasmado? Navaja, tijeras. ¿Qué absurda eres, nena? Toma esto. No sé si servirá para algo más. ¿Crees que me sacarás de aquí? No sé, es una idea. ¿Jubile? Kellyn debió enviar al bot. Estoy intentándolo. Mira a ver si puedes tú hacer algo desde dentro. Jodía. Lo intentaré. Yo qué sé, voy a probar. Hecho.
Hecho. A la mierda. No creo que sea una buena idea. Vale. ¿Y con la almohada? No. ¿Y para qué quieres la...? O sea, yo creo que suya, su papel, ha sido fugaz y estelar, pero yo creo que ya no hay nada que hacer con ella. Yo cubriré la noticia, señor Kelling. Yo cubriré la noticia, señor Kelling. Aficionada. O sea, yo creo que ya esta mujer poco va a hacer. Como no use, yo qué sé, el... Oye, Su, vaya lujo la de lima suite, con... Ahora comprenderás hecho. Por qué ciertas mujeres no deben salir de la cocina. Hecho. Yo cubriré la noticia, señor Kelling. Yo hecho. Cubriré la noticia, señor Kelling. Aficionada. No puedo, la cerradura está por fuera. Yo qué sé, ese gen no sé qué hacer contigo, chica. Toma. Otra vez. Oye, Su, vaya... ¿Ron? Sí. No se me ocurre... Sí. ¿Os imagináis que es con la navaja lima? No funciona. Lo que sé, por probar. ¿Crees que me sacarás de aquí antes de que me jubile? ¿Es que estoy pensando, cabrona? Ashman, eres un inútil. Es una petarda. La señora Renata. Yo no sé si habrá que hacer algo en la señora Renata. O quizá en los estudios estos que había. Vamos a ver dónde está la señora Renata. A ver si han cambiado algo. Cuidado para tres sitios que vamos, ¿eh? Vamos para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Así llevamos casi una más de una hora. Aquí sigue estando esto vacío. ¿Nos dejará abrir la puerta? Por probar. Está cerrada. Vale, hombre. Usar ganzúa con puerta. Ay, ¿no me ha hecho caso? No creo que funcionara. Jolines. Pues va a ser que no. La agenda. Quizá algo en la agenda. Mira. Veamos. Esto parece interesante. A ver, a ver. Billy Ford, 555-3141. A ver. Mientras digo a ver, voy buscando un papel. Estoy buscando un papel. Este papel no me sirve. A ver. Tampoco quiero yo... A ver, un cuaderno de Giuseppe. De estos que usa él para sus cositas. Este es el cuaderno número 3 de la Liga de los Estrellados. Y no creo que le moleste que utilicemos un trocito de papel. No quiero destrozar esta bella obra de arte. Vamos a utilizar un poquito del culillo de una. Y vamos a apuntar el teléfono porque me resulta... Quizá haya que llamarle ahora que tiene la agenda. A ver, mira la agenda. A ver si sale algo distinto. Veamos. Esto parece interesante. Billy Ford, 555-3141. Billy Ford era el director, ¿verdad? Vamos a usar el teléfono. Buena idea. ¡Anda, coño! ¡Que va a llamar a Billy Ford! Por favor, póngame con Billy Ford. ¿Billy? ¡Ostras! Otto Hanover al habla. Que tengo la voz rara. Será la línea. Oye, ¿recuerdas ese papel para el que querías una cara nueva? Tengo justo lo que estabas buscando. Sí, es un chico nuevo. Se llama Charlie Buck. Es fantástico.
¡Hola! Por supuesto, Billy. Mándame ahora mismo el guión y yo se lo haré llegar. Estoy flipando. De acuerdo, pues. Mándalo por mensajero, que es lo más rápido. ¡Adiós! ¡Grande, Alejandro, eh! ¡Ay, que has, te has dado cuenta de qué era esto! Vale, nos van a mandar por Amazon el guión. ¿Habrá llegado ya? Ya está aquí el paquete. ¡Joder, es Amazon Prime! Sí que son rápidos estos mensajeros. Amazon Prime está aquí, ¿eh? ¡Oh, qué bueno! Entonces, este guión se lo tenemos que dar a Charlie Bug. Y nos va a dejar coger el maletín. Hay una anécdota muy buena de los peces de fútbol. Los peces de fútbol eran juegos que salían en Navidad. Y digamos que uno de los programadores del juego era de Málaga. Y haciendo probaturas, a uno de los juegos saltaba un error. Pues Centurión, que era el director de Dynamic, entró en un avión privado. Envió un avión privado a ese programador de Málaga para que corrigiese ese error. ¡Wow! Era hombre particular en ese Centurión. Día Ron. ¡Suscríbete, Ron! Si tienes Amazon Prime, suscríbete. Ya sabéis que si tenéis Amazon Prime, la suscripción es totalmente gratuita. Ya este ni nos pide la acreditación. Y podéis suscribiros gratis a nuestro canal con todas las ventajas que hay, que volveremos con los concursos. Ya sabéis que ahora pues tenemos que recoger algodón ya los dos a tope, entonces, claro, pues es un poco más complicado coordinar horarios, pero siempre os vamos a dejar directos y contenido aquí. Y este fin de también algo que tengo que hacer sí o sí es subir todos los podcasts a iVoox, todos los directos que hemos ido haciendo. Dar sobre de Billy Ford a Charlie. Toma, Charlie, creo que esto es para ti. ¿Ah, sí? A ver. Es el guión de una nueva película de Billy Ford y viene con una carta. ¡Oh, Dios mío! No puedo creerlo. Billy Ford me ofrece uno de los papeles protagonistas de su nueva película. ¡Oh! ¡Ay, qué feliz! Gracias, amigo. Me voy corriendo. No puedo perder ni un segundo. ¡Mi gran oportunidad ha llegado! Buena gente este Charlie. Y se ha tirado Estoy por la escalera, ¿eh? Que dentro de poco se codeará con las grandes estrellas que él tanto admira. ¡Qué grande! Bueno, pues para nosotros el maletín. Charlie ya no va a necesitarlo. ¿Tendrá la llave aquí o algo? Vamos a ver qué tiene este maletín. Está lleno de potingues y pinturas. Ah. Vale. Está lleno de potingues y pinturas. No me parece una buena idea. Parece que Charlie le está dando los últimos retoques. Pensaba que en este maletín iba a haber algo, ¿eh? Os lo digo en serio. Me he quedado chafadita. Yo qué sé, pues que se maquille su, yo qué sé. No se me ocurre qué hacer. ¿Lo cogerá el maletín? Me pregunto cuánto. Toma esto, Su. Quizá puedas hacer algo con ello. Ah, mira. Vale, lo ha aceptado, así que esto debe significar Ron, algo. ¿Se puede saber qué demonios estás haciendo ahí pasmado? Oh. Como si fuera fácil. Lo intentaré. A ver, ¿para qué nos puede servir Ahora el maletín? ¿Por qué ciertas mujeres no deben salir de la cocina? ¡Pinta uñas multicolor! ¡Oh! Jamás había visto uno de estos. ¿Y para qué nos va a servir? Oye, Su, vaya lujo de no suite, No veo nada ¿eh? Más que me llame la atención. no me... ¿Y con qué vamos a necesitar el pinta uñas? A ver, pinta Yo cubriré la noticia, señor Kelling. Yo cubriré la noticia, no creo que señor vaya Kelling. A conseguir nada. Aficionada.
Ahora comprenderás por qué ciertas mujeres no deben salir de la cocina. ¡Ni hablar! ¿Y para qué quieres tú el pintauñas? ¿Usar pintauñas? No sé. El juego se hacía en Madrid, con ese nombre el bueno de Centurión. Yo cubriré creo la que noticia, las oficinas señor estaban Kelling. En Alcobendas. Yo cubriré la noticia, señor Kelling. Aficionada. No creo. ¿Nada te parece buena idea? Es que ahora mismo no sé no qué creo café. Que... Oye, Sue, vaya lujo de suite, ¿eh? No creo. Nada es una buena idea. ¿Para qué quieres un pinta uña, sabes? Ahora comprenderás por qué ciertas mujeres no deben salir de la cocina. No que... Es que no sé para qué quieres la... Oye, Sue, vaya lujo de suite, ¿eh? Cierra la boca. No tengo ni idea, ¿eh? Voy a volver a llamar al petardo. Que no sé. No es... ¿Para qué puede necesitar un pintauñas? Ahora comprenderás por qué ciertas mujeres no y deben encima salir ella de la no... Cocina. Yo cubriré la no noticia, lo quiere dar. Señor Kelling. Yo cubriré la noticia. Toma, a ver... Ron, voy e intentaré. Tú escóndete. Y cuando la abra, aprovechas para dejarle fuera de combate. Claro, tío. De acuerdo. A ver, otra vez. ¿Sí? ¿Puedes hacerme un favor, corazón? ¿Cuál? Necesito que me pinte las uñas de los pies, yo no llego. Hola, don Julián, buenas noches. Necesito que me pintes las uñas de los pies. Yo no llego. ¿Pintarte las uñas de los pies? Bueno, supongo que no hay nada malo en ello. ¡Oh! ¡Le va a pintar las uñas! ¡Vamos a sacar a Sue! Vienes en el mejor momento, don Julián. Vamos a rescatar a Sue. Mira, 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 qué sexy, por favor. Sue, por fin he conectado. ¿Qué te va yendo mal otra vez la conexión, don Julián? Piensa que en breve es bajo y vamos a mirar qué pasa por ahí con el Twitch. Vamos a arreglar esos problemillas técnicos. Ya sabes que yo soy la ingeniera jefe. Pues vamos a rescatar a Sue. No sé si te iba a decir algo más, don Julián. Aparte de que me alegro mucho de verte. Que entra al canal y dice, hola tesoro. Vamos a usar el mazo, ¿vale? Para dejarle KO. No creo que saliera bien. Ah, ¿y qué hacemos? Pues es lo más suave que se me ocurre. ¿El micrófono? No creo que saliera bien. ¿Y qué pretendes hacer? No me parece una buena idea. No. ¿Los tableros? A ver, que se va a cansar. Mirad, aquí hay un error. Y aquí hay otro. Aquí está otra vez el póster. Y aquí no están los cables. Hostia, estoy bloqueadísima. Usar ganzúa. No. Pero hijo, ¿y cómo piensas...? ¿Usar maletín? Viernes. ¡No! No leas nada, fuera, fuera. No, lo que quería era... Quiero ver cómo... No estoy muy interesado en el tema este de los diamantes. Ya, sí, no yo tampoco. Creo... A ver, ¿algún cachiporrazo con algo de esto? Hostia, ¿qué café? Esto ya está, señorita. Espera, espera. Mejor de este otro color.
Pero, señorita, yo no puedo. Oh, sí, por favor. Sé bueno, cielo. Está bien, usted gana. Lo haré. Qué dedicación, ¿eh? Algo que no tengo aún. Hostia, Alejandro. Me has hecho pensar, es verdad. Hay un bate. No sé si es el bate o la pelota, pero esto nos puede servir. El diamante. Usar el diamante. ¡Oh! A lo gato con botas. Toma, no ya. Resisto la tentación de hacerme con el guante y la pelota de pies descalzos. Pues cógelos. El béisbol es una de mis vocaciones perdidas. Qué gratuita esta imitación tan mala, Ron, de verdad. De verdad, está muy loco. Vale, ahora sí. Esperemos que siga haciéndole la manicura. Se tira las mismas horas que me tiro yo, ¿eh? Oh, Dios mío. Esto ya está, señorita. Espera. Mejor de este otro color. Joder. Pero, señorita, yo no puedo. Oh, sí, por favor. Sé bueno, cielo. Está bien, usted gana. Lo haré. Un home run. A ver. Vito, pies descalzos, Pastrami, mira la bola. Sí, amigos, este podría ser su tercer strike. Se prepara para lanzar. Lanza y... ¡Strike 3! ¡Toma! ¡Ya era hora! ¡Jonrón! Pensaba que nunca ibas a conseguir librarme de este gusano baboso. Reconócelo, nena. He estado de muerte. Muertos vamos a estar si no salimos de aquí a toda prisa. ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Hemos conseguido rescatar a... ¡Vaya! ¿Qué tenemos por aquí? ¡Un paso más y disparo! Esto no es lo que parece. No estábamos escapando. Sí, es que tenía que ir al baño y... ¡Silencio! Eres tan estúpido que pensabas que podrías arruinar mi plan. ¡Nuestro plan, doctor! ¡Nuestro plan! Pero nadie se enfrenta al doctor Julius Karloff y sale victorioso. Pero... ¿por qué acabar con los monstruos? ¡Esos desagradecidos me estaban llevando a la ruina! Exigían sueldos astronómicos y condiciones inaceptables. Y eso que fui yo quien puso la fama en sus manos. Pero si los monstruos desapareciesen, ya no habría más películas de terror. ¿Me crees tan estúpido? Doctor, explíquele a nuestros amigos... lo que les falta por saber. Bueno. Al fin y al cabo, han conseguido llegar hasta aquí. Merecen conocer el resto antes de su ejecución. Por favor. Será un verdadero placer. Todas estas maravillosas estatuas de cera que has podido admirar en mi museo son los verdaderos monstruos. Los cuales... han sido sustituidos por réplicas perfectas fabricadas por mí, por supuesto. Nadie se dará cuenta jamás, y mis réplicas me obedecerán en todo como esclavo. Es mi mayor logro. Pronto seré el dueño del mundo. Si piensa que eso dará resultado, está usted totalmente chiflado. Un ignorante como tú no podría entenderlo. No se trata solo de los... después de ellos vendrá la policía, los jueces, los millonarios, los políticos, el presidente. ¡Un momento! ¿Qué está diciendo? ¡Ese no era el plan! Me parece, Hanover, que usted no entra en los verdaderos planes de este demente. No la escuche, Hanover. Estoy intentando confundirle. Yo le explicaré más tarde. Si me desatan, no contaré nada a nadie... ¡Quieto! Al menor movimiento quedarás convertido en un queso gruyere. Vigílelo, Hanover. Primero acabaremos con la chica. Lleva tiempo esperando y hay que ser educado.
Señorita, ¿en qué preferiría convertirse? ¿En una de las mujeres asesinadas de Barba Azul? ¿O en una torturada vida? Madre mía. La decisión es suya. Vamos a ver. Nuestra invitada debe estar impaciente por probar su baño de cera caliente. ¡Doctor! ¿Qué demonios hace? Un momento. La palanca parece haberse atascado. ¡Ah! No tenemos nada. ¿Y ahora aquí? Imposible pretender que es... Es inútil. No serviría de nada a estas alturas. No es el mejor momento para charlas. Claro, pero ¿qué podemos hacer? Si no me equivoco, mantiene firme el sistema. Mola, chaval. ¡Doctor! ¿Qué demonios hace? Un momento. La palanca parece haber... Está unida al sistema de poleas. Me temo que no conseguiría hacerlo. ¡Hala! ¿Pero qué se puede hacer aquí? ¡Doctor! Si no tenemos nada. ¿Qué demonios hace? Y sí, lo de antes ha sido un piscinazo, David, totalmente. Sí. Lo que no sé en qué momento va a aparecer. Creía que ya iba a aparecer, pero... Parece que sirve para colocar las figuras sobre la piscina de cera y descolgarlas hasta dentro. Ah, vale. Es que... A ver, había un personaje, no sé si recordáis... que llevamos teniendo desde el comienzo del juego, cuando Ron fue a la fiesta, que estaba por aquí durmiendo y... ¿Mitchell? y claro, yo esperaba verlo aquí ahora y cuando no lo he visto me quedo así un poco. Y digo, madre mía, ¿qué hacemos? Vale, pues... No sé si hay que mirar... ¡Doctor! ¿Qué demonios hace? Juro que esa rata de cloaca lo pagará caro. Parece que ese loco de Karloff está teniendo algún problema con los mandos. Me gustaría mucho, ahora fuera de tema, me molaría mucho hacer flores de cera. Que ahora me acorda. Un momento. La palanca parece haberse atascado. Coger Hanover. Me temo que no conseguiría hacerlo. Los argentinos petando. Que por cierto, mañana es la Copa América. Me dijo Josep que lo comentara yo el partido, pero yo no soy nada talentosa. ¡Doctor! ¿Qué demonios hace? Un momento. La palanca parece haberse atascado. Tengo que hacer algo rápidamente. Su situación es cada vez más desesperada. ¿Con quién vais mañana? ¿Con Argentina o con Brasil? Y lo mismo digo para la final del domingo. ¿Con quién vais? Esperaré un momento más oportuno. Vas a usar a su... en el momento oportuno. Bien, bien. Por ella corre la cuerda que une todo el sistema. Un momento. Bueno, vamos a ir describiendo una cosa tras otra. Por ella corre la cuerda que une todo el sistema. Argentina, Brasil, me da igual. La del domingo con Inglaterra. Pues yo no sé. Yo no sé. Al final, ¿por quién apostaré? La verdad, estoy entre... No sé. No sé. Y el sábado me gustaría Argentina. Me escondí aquí cuando te capturaron. Espera un momento, que voy a desatarte las manos. Estoy libre. Tengo que pensar algo rápido. O Su acabará convertida en muñeca de exposición. Un momento. La palanca parece haberse atascado. El increíble meme guante ha salido. ¡Qué mono, por favor! En la del domingo con... sí, Argentina, Messi, hombre, don Julián. No esperaba menos de ti, don Julián. ¿Qué demonios hace?
¡Qué mono! No sé... Usar... ¿Qué podemos hacer para sacar...? ¡Doctor! ¿Qué demonios hacer? Creo que no lo conseguí. La palanca parece... O sea, en teoría está desatado, pero... Habría que darle un par de hostias a estos dos. ¿Qué demonios Me temo hacer? Que no conseguiré. Un momento. La palanca parece haberse atascado. Es inútil. Yo creo que con Brasil, con tal de no aguantar a muchos argentinos, nada, esto es coña. Si además los brasileños tienen a Bolsonaro, es verdad, Bolsonaro, ese gran nombre. Usar brazo giratorio. Me temo que no conseguiría hacerlo. ¿Qué demonios hace? Un momento, la palanca parece haberse atascado. ¿Coger a su? Me temo que no. ¿Pero qué no puede? A ver, algo tienes que conseguir. Tío. Estoy intentando ver por dónde. ¡Doctor! ¿Qué demonios hace? Un momento. La palanca parece haberse atascado. Eres hija de tu padre, qué paciencia. Es que ahora mismo nos han desatado y en teoría yo creía que se iba a poder hacer ¡Doctor! Algo, pero... ¿Qué demonios hace? La verdad es que no sé. La palanca parece haberse atascado. Y se formó la gozadera. Miami me lo confirmó. Aquí en TV3 dan los partidos de la... Me temo que no conseguiría hacerlo. De la Copa América. También sé que lo hace Ibai, pero... Nosotros hemos visto por TV3. La palanca parece haberse atascado. Increíble hombre menguante. No vas a salir otra vez. Este ha sido tu momento estelar. ¿No vas a hacer nada más? Doctor, ¿qué demonios hace? Un momento. La palanca parece... Uy, estoy cansada de escuchar estos dos, ¿eh? No vamos a morir aquí. Doctor, me temo que no. ¿Qué demonios hace? Un momento. La palanca parece haberse atascado. Si no me equivoco, man... Sí, sí. Buah, no sé. Increíble. Tengo que hacer algo rápidamente. Yo antes le decía a un amigo, el meme del siglo en Inglaterra sería que ganasen el domingo y el lunes la palmase la reina, hostia. El domingo sí que me es igual, he vivido en los dos países, así que recuerdos y cariño a los dos. Así has vivido en Inglaterra y en Italia. Yo no, yo en Inglaterra estuve viviendo un mes, que don Julián lo puede corroborar porque el pobrecillo... Fue el que económicamente ayudó a ese sueño. Y en Italia de viaje. Donde sí que he vivido más es en París. Que estuve viviendo un año. Ah, no sé qué hacer. Estoy desesperada. Ron, haz algo. O sea, yo ya esto no lo puedo dejar, ¿eh? ¿A qué hora es el Brasil-Argentina? Es a las 2 de la mañana. Don Julián, si lo quieres ver, no sé si lo echarán en alguna cadena que puedas ver desde Toledo. Y si no, lo puedes ver en el canal de Ibai de Twitch, que me imagino que le conocerás. Porque todo el mundo conoce a Ibai. Te lo dejo por el chat. Doctor, ¿qué demonios hace? Porque total, como tampoco estamos haciendo mucho ya, Ibai ya nos... Él lo retransmite también. A mí me gusta como comentarista. Y lo que pasa es que lo hemos visto por TV3 por la comodidad. Porque en el trofeo Costa Brava y el internet no iba muy allá. Así que al final lo vimos por ahí. Uf, no sé qué hay que hacer, chicos. Estoy un poco descolocada. Molaría más que perdiese y del disgusto la espichase la reina. Hombre, yo estuve leyendo un Twitter el otro día que ponía, tendría gracia con la que han liado en Inglaterra con lo del tema del Brexit, que al final ganara la Eurocopa. Doctor, ¿qué demonios hace? No sé. La palanca parece haberse atascado. Es inútil. Yo tengo la intuición de que van a ganar los italianos, no sé por qué. Pensé, pues si han ganado Eurovisión pueden ganar esto.
No sé qué hacer, de verdad, estoy muy bloqueada. Que no. No hay muchas opciones. ¿Qué demonios hace? Un momento. La palanca parece haberse atascado. No, sí, no se va a desatascar en la vida, de verdad. ¡Doctor! ¡Calla ya! Un momento. La palanca parece haberse atascado. Es que tampoco se mueve él ni hace nada. Dios, qué impotencia ahora mismo. No sé qué hacer. La 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 la. Y os tengo ahí aburridos y no me gusta. Si queréis hablamos de cosas de mientras. En lo que se me ocurre algo. Es inútil. Ya, pero algo hay que hacer, Ron. Algo tenemos que hacer, que es que esta mujer se va a morir. No es el mejor. Lo sé, pero yo qué sé. Me temo. ¡Doctor! ¿Qué demonios hace? Un momento. Me temo que no. La palanca parece haberse atascado. ¡Doctor! ¿Qué demonios ¿Has probado usar la cuerda con la que está atado? La palanca parece haberse atascado. No. Usar cuerda. Oh. Hostia. Imposible. Si muevo un músculo ahora, Hanover me fríe. ¡Doctor! ¿Qué demonios? ¡Jamás! No hay forma de seguirle. Ya estás a salvo. ¡Ay, su! ¡Inútil! ¡Lo has dejado escapar! ¡Rápido, desátame! ¡Oye! ¿Qué demonios crees que estás haciendo? ¡Uy! ¡Quítame esas manazas de encima! No te hagas ilusiones, nena. Solo intento desatarte. Sí, sí, ya nos conocemos, Ashmore. Dedícate a las cuerdas. Ya está, histérica. Espero que al menos me des la ¡Por favor! ¡Por supuesto! De nada. ¡Los monstruos de Hollywood a salvo! Los recientemente galardonados Drácula, la momia y el hombre lobo entre los rescatados de la acera. Entrevista en exclusiva con Frankenstein. ¡Me encanta! Así descubrí todo. Supe mantenerme entero ante la gravedad del asunto. ¡Qué bueno! Otto Hanover entre rejas. Dos periodistas descubren el terrible plan del magnate de MKO para acabar con las estrellas sustituyéndolas por réplicas. Karloff huido. El maquiavélico cómplice de Hanover en paradero desconocido. La policía continúa sin pistas. Bien, muchachos, tengo que reconocer que esta vez habéis hecho un buen trabajo. Gracias, jefe. No puedo negar que he estado bien. Tú. Perdona, nena, pero no sé si te has dado cuenta que si no fuera por mí... Por favor. En estos momentos serías una figura más en aquel museo. No quieras ahora llevarte todo el mérito. Yo fui la primera que tiré del hilo de esta historia. Bueno, no empecéis otra vez con vuestras discusiones. Nunca creí que diría esto, pero vosotros dos formáis un gran equipo. Yo también lo pienso. ¿Oh? Claro, precisamente tengo un trabajo que encargaros. ¡No! Y quiero que lo hagáis juntos. Tomaros el resto del día de descanso. Quiero veros mañana a primera hora frescos como una lechuga. Bien, después de todo puede no estar tan mal tener una ayudante. ¿Estos acaban ¿Ayudante? Juntos? Ni lo sueñes, Ashman. Desde luego tu imaginación es desbordante, como aquella vez que... creías tener un caso de extraterrestres y luego resultó ser un fiasco. Mira esta, la que nunca se equivoca. ¿Y qué me dices de la vez que trajiste aquella entrevista en exclusiva con el presidente y... luego resultó ser un descargador de muelles que imitaba su voz en el bar del puerto para divertir a sus amigos? ¡Oh! ¡Lo hemos acabado! Hermanos, tengo una gran noticia. ¿Sí? ¿Cuál? Acabo de ver al doctor. Y no sé cuándo vamos a salir de aquí. ¿Los hermanos? Sí. Los Hecker, los trillitos. Nos dan el agua. ¡Estupendo! ¡Fantástico! He pensado que sería una bonita sorpresa. Visitar los tres juntos a los abuelos. ¿Pero cuántos años tienen? Es una gran idea.
¡Sí! ¡Remos juntos! ¡Siempre juntos! ¡Juntos y unidos! ¡Los hackers unidos jamás serán vencidos! ¡Los hackers unidos jamás serán vencidos! ¡Sí, señor! ¡Los hackers unidos jamás serán vencidos! ¡Los hackers unidos jamás serán vencidos! ¡No! ¡La niña de la margarita! No murió. ¡Oh, no! ¡Me encanta! ¡Qué maravilla! ¡Ay, Dios mío! Repelente, tenías que acabar tú el juego. ¡Lo hemos acabado, chicos! ¡Qué alegría! Vamos a acabar el directo con la canción de la unión, por favor. Don Julián, quédate 5 minutos que lo vas a disfrutar. Chicos, gracias. Gracias a todos los que habéis seguido estos directos. Gracias, Miquel, por darme las pistas. Alejandro también. Zazu también nos ayudó con el Nessie Boom. Y para abrir el despacho de... Bueno, el laboratorio de Frankie. Gracias, David, también. José, Dari. Gracias, Monty, que también estuvo en alguno. Don Julián, por supuesto, gracias también. Seguramente me deje gente que nos vea después, porque ya sabéis que los directos se quedan publicados en la plataforma de Twitch. Tenéis hasta 2 meses, porque he visto que todavía andaban por ahí los de Eurovisión. O sea que desde mayo todavía tenéis los directos. También los voy a subir todo a YouTube, como ya sabéis. Y los podcasts, todo lo que sea contenido que no sea visual, también se va a subir a iVoox. Este finde voy a subirlo todo. ¡Qué alegría tengo, por favor! No te olvides del Broken Sword. Broken Sword, que no sé pronunciar bien. Sí, me lo voy a bajar. A ti por regalarnos este viaje a nuestra infancia. O va a ser Broken Sword, o va a ser los Sims, o quizá los dos. No lo sé. Tengo esta semana para reflexionar. ¡Ay, qué alegría! Nos vamos a salir. Bueno, voy a dejar los títulos y luego vamos a escuchar la canción de la unión, si os parece, para acabar el directo. Ha quedado genial, o sea, 2 horas de directo era lo que tenía yo ganas de hacer. Así que fantástico. Espero que me estéis escuchando bien, porque esto yo lo tengo a tocipote y no oigo nada. me podría haber quitado, ya está. Me ha molado mucho, Sagra. Gracias, Sagra. Gracias, Zazu, a ti por estar aquí en los directos. Bueno, como ves, aquí está el cuadro. Y no salgas del juego aún. Vale, yo no salgo. Si hay que dejar los créditos, ¿no? Que salgan todos. Fijaros la de gente que se ha dedicado a este juego. Para mí realmente, aparte del recuerdo de la infancia, que para mí es una maravilla, para mí es un juegazo. Falta una última escena, no me digas, todavía queda otra. Me muero. La boda de Sue y de Ron. Es que es lo único que queda. Estos dos van a acabar juntos. Y es que los amores más reñidos son los más queridos. Aunque Giuseppe y yo no nos reñimos nunca. Y nos queremos mucho. Todo se ha dicho. Que por cierto, tengo que escuchar su directo del miércoles, porque después estuvo un rato hablando de cosas. Ya sabéis que a él pues le dais un tema de conversación y se puede tirar horas y horas hablando. A ver. ¡Oh! ¡Charlie Bo! Gracias a todos. Gracias, amigos. Es una estrella. ¡Grande, Charlie! ¡Grande! Sí, señor. ¡Qué grande, Charlie Bock, eh! Se convirtió en una estrella. Nos congratula mucho saberlo, Charlie. Yo estoy súper de acuerdo contigo, Miquel. Está muy bien currado y muy original. Y me aventuro a decir lo que dije al principio de estos directos. En los 90 no había tantos RuneScape como hay ahora. No había juegos de pistas, salieron muy pocos. Y este es uno de ellos y yo creo que hace bastante justicia a todo lo que es el mundo de los RuneScape y todo esto.
tuvo una charla libre con nosotros, estuvo guay. Yo porque tenía que madrugar, si no me quedaba más tiempo. Bueno, que te quedaste mucho más tiempo. Mañana, como tengo que ir haciendo cositas por casa, me lo voy a poner y así lo termino de escuchar, porque esta semana he estado bastante liadilla y no he podido. ¿Qué os parece si con este fondo escuchamos la canción de la Unión y con esto despedimos el directo? Don Julián, no sé si la has escuchado, te va a encantar. Voy a quitar los anuncios. Sin matanzas ni sangre. Es que has llegado tarde, don Julián. Hubo en su día, hubo algunas muertes, pero sin sangre. Hubo algún aplastamiento de los tres que has visto al final. Los aplastamos. La niña cayó al río. ¿Quién más? Gwendolyn también salió volando por la ventana, literalmente. Y poco más. Poco más. Así que nos vamos a despedir del directo escuchando Enigmas. A ver que nos salga el anuncio. Y con esto nos vamos a despedir del directo y de este juegazo. Tara, tara. Misterio a pleno sol que Hollywood esconde. Digas que ahora están en un mundo sin luz. Tu esencia dejó mi mente en desorden. Tu cielo me asaltó cruzándome la piel. Es mejor que empieces a pensar. Desde hoy tendrás que descifrar enigmas que ahora son. ¡Qué juegazo, por favor! En Frankie. Los monstruos ya no están en Sunset Boulevard. Ah, ah. Dirás que nacieron en el celuloide. Pues ahora la conoces, don Julián. La canción. Es mejor que empieces a pensar. Desde hoy tendrás que descifrar enigmas que ahora son. La clave entre tú y yo. La clave entre tú y yo. Bueno, chicos, fantástico. Gracias a todos por haber estado aquí en Hollywood Monsters. Gracias a todos. Se ha salido el juego a lo loco. Gracias a todos por haber estado viendo este pedazo de juego. Gracias por acompañarme durante estos 8 directos que hemos hecho de esta aventura gráfica. En breves os anunciaremos qué es lo siguiente que haremos, qué juego empezaremos a usar. Seguramente el Broken Sword, porque es fácil de encontrar y está en el Steam, así que seguramente sea ese. Me tendréis que ayudar también, como en este me habéis ayudado. Y bueno, fantástico. Voy a leer un poquito el chat.
Es que esta clase de juegos cambiaron luego a otros de aventuras, pero sí que con menos pistas y más acción. En fin, boa noite. De Quill, buscaré la intro luego que la recuerdo a medias. ¿Quieres que la pongamos? Sí, que te la pongo ahora. Runway, cierto, Alirón, también de péndulo, si no recuerdo mal. Ah, mira. Sí, sí que es que no he leído el de Mikkel. Si un día te animas, prueba Runway a Rota Venture, seguro que te gustará. Y sí, es verdad, don Julián, hace 2 años ya del concierto de la Unión en Covisa. No me acordaba. Gracias a ti, ingeniera jefe, impacientes por el siguiente. Un besote muy grande, un besote para ti, don Julián. Y bueno, juegazo, juegazo total. Y si quieres, lo que voy a hacer, para tu gusto y disfrute, Alejandro, si quieres... No sé si me va a dejar ahora entrar otra vez al juego, porque se ha ido... Se ha cerrado. Se ha cerrado completamente. No sé si me va a dejar. A ver. Lo voy a intentar, ¿eh? Pero no te garantizo nada porque ha hecho una cosa extraña. Y con esto nos vamos a ir. Esto no puede ser más nostálgico, señores. Ahora nos volvemos al principio. Solo por el disfrute, ¿eh? Ahí lo tienes. Mira, mira. Aquí empieza todo. ¡Extra! ¡Extra! ¡Esta noche es Hollywood Monsters! Aquí ha empezado todo. ¡Entérense de todo! ¡Extra! ¡The Quill! ¡Esta noche es Hollywood Monsters! ¡The Quill! ¡The Quill! Era esto. Pues nada, chicos. Vamos a cerrar ya el directo de hoy. A ver, que al acabo... Muy bien, Sagra. Hola, ¿qué tal? ¿Puedes volver a tu pantalla? ¿Y esas cosas? Pues eso, vamos a cerrar hoy el directo con esta maravilla de final. Estoy súper contenta de haberlo conseguido, de haberlo pasado. Y nada, en cuanto podamos, anunciamos por Twitter la nueva aventura y qué día lo vamos a ir haciendo. Y por mi parte, nada más por hoy. Si ya sabéis que nos podéis encontrar como siempre por Twitter, Goldstalgia, TikTok también de Goldstalgia, que subiré, creo que voy a subir alguna perla de Ron, me apetece subir alguna perlita, también en la página www.goldstalgicos.com tenéis contenido sobre la Liga de los Estrellados, se está preparando cosas muy muy chulas. Y también otra cosa que tengo que conseguir convencer a Josep ya es hacer el Goldstalgia Summer Edition 2010. O sea, estoy deseando hacerlo y le tengo que convencer. Tenéis que hacer ahí por Twitter, tenéis que apoyarme y en los directos que vayamos haciendo convencerle. Buenas noches, noches, que decían los guiñoles. ¡Wow! Madre mía, los guiñoles, es verdad. Bueno, chicos, que paséis un buen fin de semana. No puedo empezar mejor, resolviendo ya por fin esta gran historia. El Gulafre y yo nos despedimos de vosotros. Un besito muy grande y gracias por estar aquí conmigo. Que paséis muy buen finde. Seguimos por Twitter y en las redes sociales. Que vaya muy bien.